10 de la mañana con 13 minutos en Río Cuarto. Ya tenemos una sensación térmica de 27 grados 6 décimas a esta hora de la mañana, con una humedad del 57%, la máxima prevista 35. Buenos Aires están cocinando, 36 grados 3 de sensación térmica. Bueno, nosotros tenemos por lo menos 10 grados menos, menos mal. Estamos viendo, y ayer causó cierto estrépito informativo, un nuevo fallo que va casi en contra de lo que es el DNU, el mega DNU que emitió el presidente Milei a poco de asumir la presidencia de la nación. En este caso, referido al tema de las prepagas, frenó el aumento de las prepagas, pero también se había suspendido por otro fallo judicial la derogación de la ley de tierras. También se declaró inválida la reforma laboral que estaba dentro de este DNU. Digo, son varios fallos judiciales que queremos encontrarle una explicación, si esto aplica para casos individuales o para la generalidad. Vamos a hablar con un especialista en temas jurídicos y temas que afectan mucho a la sociedad, con el doctor Enrique Novo, que es doctor. Él realmente que es doctor, porque es doctor en ciencias sociales, hizo su tesis doctoral, además de abogado, es doctor en ciencias sociales y un especialista en temas constitucionales. Buen día, Enrique. Vanessa lo saluda. ¿Cómo le va? Hola, Vanessa. Buen día. ¿Cómo estás? Muchas gracias por atendernos. No, gracias a usted por llamar. Bueno, ¿usted ha ido siguiendo esta saga de fallos judiciales que van poniendo en duda distintos capítulos del DNU de Milei? Sí, bueno, a partir de su entrada en vigencia, que es hace justamente un mes, sí. Las distintas jurisdicciones del país, ya sea tribunales ordinarios como federales, se están expresando sobre la aplicación de dicha norma, que constituye una muestra cabal de su patología de nacimiento, ¿no? Es una norma evidentemente nula, y los jueces se lo están haciendo saber al poder político de turno. Es un tanto inconcebible que un presidente haya dictado tamaña norma con tamaños vicios, ¿no? Uh-huh. Ahora, ¿qué pasa cuando hay un fallo judicial? Ejemplo, lo que pasó ayer con el fallo este que se conoció, que frena el aumento de las prepagas. Inmediatamente, ¿qué ocurre? Bueno, hay que aclararles a los oyentes que no todos los casos judiciales son iguales y no todas las resoluciones son iguales. Uh-huh. Vamos a poner dos casos distintos para que, bien distintos, para que se ejemplifique bien. A ver. El fallo cautelar que surgió de una cámara sobre el planteo que hizo la CGT del capítulo cuarto del decreto, todo lo vinculado con la reforma laboral, tiene efectos para todos, es decir, para todos los trabajadores. En cambio, el fallo dictado ayer por un juez de la provincia de Buenos Aires tiene exclusiva consecuencia sobre el demandante. ¿El caso de la prepaga? Exacto. Por eso hay que ver en cada juicio qué es lo que pide el demandante en representación de quién lo hace, pero además, y por sobre todo, hay que ver si el juez le da efecto colectivo o no a un pedido hecho, que lo pueda hacer un particular o una persona jurídica. Pero es trascendente que sepan esto. Un juez puede expedirse sobre esa persona o además puede resolver, así le hayan pedido o no en la demanda, puede resolver darle efecto colectivo. ¿De qué depende?
El juez tiene que ver si se le van a venir muchos casos iguales, ajá, con las mismas peticiones, una cuestión de garantizar la justicia, no solamente a esas personas que están viniendo, sino a todas aquellas que no pueden ir a contratar a un abogado, porque se le hace muy caro, por otros obstáculos, puede resolver, darle un efecto colectivo y en un solo trámite expedirse sobre un tema puntual, ya sea sobre una prepaga, por ejemplo, para todos los afiliados de la prepaga X, o respecto de todos los afiliados a prepagas en un lugar determinado. Por eso no es fácil poder generalizar qué es lo que se va a venir de ahora en más. Hay que leer cada sentencia y explicarla. Lo que pasa es que presentar una cautelar hoy en día, tengo entendido que cuesta unos 500, 600 mil pesos. No cualquiera lo puede. Entre 500 y 600 mil pesos estuve leyendo que costaba. ¿Puede ser? No, eso es. También es generalizar erróneamente, Vanessa. Ah, bueno. Va a depender de cada abogado y cada trámite, seguro. No hay un monto establecido de manera genérica para que un colega atienda a un caso acuciante, Bien. Obviamente que si el mejor es, por decirte, la sociedad rural y pretenden proteger a todos los productores para una determinada cuestión, sí, lo más probable es que el abogado cobre una cosa, y si es para un jubilado que viene a tratar de salvar su salud, va a ser otra. Eso es lo más común que ocurre en los estudios jurídicos, dada la dimensión del trabajo y las consecuencias que puede llegar a tener desde el punto de vista económico-financiero para su justiciable que opera de cliente en ese caso. ¿Qué pasa si se aprueba la ley ómnibus que contiene un artículo que dice ratifícase el DNU 7023? Bueno, primero los DNU no se ratifican por leyes. Por eso este es un conjunto de errores. El DNU es validado o no por el Congreso luego de que pase por la comisión bicameral y este puede rechazarlo o convalidarlo. Obviamente que en la historia argentina no hay caso que se lo haya rechazado. Siempre, por ahí, no sé, los favores o los miedos políticos entre presidentes y gobernadores ha hecho que el Congreso no haya actuado de una manera conforme a la Constitución y los tiempos que le demandan, sino lo haya hecho por una conveniencia coyuntural vinculada a la representación de la provincia que lo puso ahí en el Congreso. Ajá. Entonces, no hay que esperar tanto del Congreso. Ojalá que este caso sea la excepción y el Congreso le dé una elección constitucional a esta situación que estamos viviendo. No pareciera. Pero no hay que tener muchas esperanzas. Otra cosa, ¿puede el Congreso convalidar algo que es nulo, pero de tamaña nulidad? En los hechos sí, pero eso no transforma al DNU en legal. La Corte ya se ha expedido de que cuando nace un DNU nulo, por más que el Congreso no lo rechace, no lo transforma en constitucional. No se puede convalidar algo inconstitucional, ha dicho la Corte. Por eso ya los jueces se están anticipando, están protegiendo a los justiciables que se van presentando y ya se van adelantando. Esto va a ser independiente de lo que diga el Congreso. Ah, obviamente, si el Congreso por primera vez se pone los pantalones y defiende la Constitución, ya no va a ser necesario que las justiciables vayan a los estudios jurídicos, gasten dinero y pidan la protección de sus derechos. Pero como vemos que viene la cosa, no creo que esto suceda en el corto plazo. ¿Pero la última palabra la tendría la Corte? Si con eso lo deja sin efecto, no hace falta. Ahora, si se sigue dilatando esto y el Congreso no cumple con su función de control constitucional, va a tener que ser los jueces con medidas cautelares y después sentencias de fondo que pueden o no llegar a la Corte.
A lo mejor la declaración de incondicionalidad de cuatro artículos vinculados sobre una temática puntual de los 360 que tiene el decreto, queda sin efecto y no es apelado por el Estado ni tampoco es apelado por el demandado, ese caso no va a llegar a la Corte, por lo que no todo debe sí o sí expedirse. Ahora, si la Corte se expide negativamente sobre la validez constitucional del decreto y lo hace de manera genérica, bueno, opera también como si fuera que el Congreso de la Nación lo dejara sin efecto. Bueno, o sea que por ahora solo están suspendidos aquellos capítulos o artículos y o artículos que en fallos judiciales han aceptado las medidas cautelares. Pero el resto está vigente. Todo está vigente, sí. Hay un 70% impugnado, pero sobre esas impugnaciones todavía no se han expedido los jueces. Hay en algunos casos, hay declaraciones de suspensión, lo han hecho de manera genérica para todo el colectivo, en algunos casos como lo laboral, en otros casos como el del afiliado de la prepaga de ayer, lo han hecho solamente en favor del demandante. Es decir, en conclusión, si alguien tiene una situación acuciante hoy, que vaya a su abogado de confianza. Si puede esperar que haya una expresión de la Corte o del Congreso de la Nación, que sinceramente creo que se va a demorar un poquito, se evita un gasto. Pero si tiene una cuestión acuciante, que vaya ya a su abogado de confianza, porque tiene que proteger su derecho, porque recordemos, el DNU está vigente. Claro, exactamente. Y acordémonos también que abarca muchísimos, pero muchísimos aspectos de la vida de los argentinos. Y un consejo para finalizar, Vanessa. Sí. Cuando vean que sale un fallo, el consejo que les doy es, consíganlo porque está en internet. Sí. Léanlo. En los fallos normalmente se escriben para que lo pueda leer no solamente los abogados, sino cualquier persona que no esté vinculada con lo jurídico. Entonces, eso le va a evitar erróneas interpretaciones que muchas veces corren en las redes, a veces sin querer y algunas veces malintencionadamente. ¿Usted ha recibido algún tipo de consulta de alguna persona sobre este? Sí, dos, vinculada con prepaga. Pero dos vinculadas con prepaga, personas con discapacidad que están esperando que les llegue el aumento de febrero, una de acá y una de Buenos Aires, que tienen un problema de salud grave. ¿Y que van a presentar un...? Están viendo si se le materializa el aumento ahora con la cuota de febrero, ya están juntando los papeles. La decisión la van a tomar en el momento que les llegue el aumento. Bueno. Estaban muy preocupados en enero, me llamaron y quedaron que me llamaban ahora en los primeros 15 días de febrero cuando les llega el aumento. Y estas noticias, como de ayer, son muy buen precedente para estas dos personas. Claro, exactamente. Bueno, y a usted le gusta luchar contra los molinos de viento, así que ya le ha ido bien. Hay veces que no es que me guste, hay veces que es necesario. A veces es necesario, exactamente. Le agradezco mucho la claridad para hacernos entender todas estas cosas que son tan áridas para nosotros los que no estamos en tema. Muchísimas gracias, Enrique. A tus órdenes, Vanessa. Te mando un beso grande. Gracias, muchas gracias. Que tenga buen día. Ahí estaba, Enrique Novo, abogado de nuestra ciudad, un especialista en estos temas y doctor en ciencias sociales además. Así que, bueno, tiene una comprensión bastante amplia de lo que es la abogacía y lo jurídico. 10 de la mañana con 28 minutos. A la pausa, ya seguimos.